noche. Superestrella de la noche a ganar. Una sola caída y sin límite de tiempo. Como referee del encuentro, el Chapín. Lucha, lucha estelar de la noche aquí en The Clash Lucha Libre. Mecha Wolf, Deluxe, Yoráculo, mis amigos contra Bestia, Horus. Y ya el señor que ya debería tirarse Stream Tiger, Gustavo. Más respeto, por favor, Gustavo. Más respeto. Estamos en una lucha estelar. Parece el Conejo Pérez, Gustavo, la por favor. La nueva familia de Tijuana. Espérate, que va a hablar Deluxe, por favor, Gustavo. Eso. Sí, diles, diles, Deluxe. Ah, pues que ya se vaya. No, Gustavo, lo vienen a ver a él. Eso. Ay, escupitajo y todo. Ay, ay, ay. Es que algo le debe haber hecho, Gustavo. Porque Luz no reacciona así, patada. Y saca Extreme Tiger. Lo hace ver mal, Gustavo. Está tendido el gatito, como dijo Deluxe. Calentando a la gente. Que se quite esos lentes, por favor. Ni sol está haciendo. Calentando a la gente. Que anda payaseando. El capitalino de la Baja California. Deluxe, el hijo del sol naciente. De allá de Mexicali, la patada. Eso. No, Gustavo. Y ahí aplicando castigo Extreme Tiger por faltarle el respeto. Y ahí está. Tú también. Para que se te quite, niñito. No tiene educación, Gustavo. Y rompele los lentes. Eso. Son carísimos. Cochinero. No sabe la deuda que acabó de ganar. Pesos. Fallalazo de Lux. Tremenda patada con giro por parte de Extreme Tiger, Gustavo. ¿Qué está pasando? Los patos tirándole las escopetas. Y ahora viene Oráculo. Una patada para poner todo en su lugar y comerle las amalgamas. Rey Horus ahí aplicando la patada perfecta con giro. ¡Uy! Llegó el lobito más. ¿Y a quién queríamos ver? Ajay. Los ex frente a frente. Mira, Gustavo, estas bestias contra Mecha Wolf. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Isauro? Hasta donde tenga que llegar, Gustavo. El codazo, van y vienen. Enséñale, Mecha. Ahí a Bestia, el rodillazo por parte de Bestia 666. El hijo del honorable comisionado Damián. Mientras tanto, acaban al juego de cuerdas. Fallalazo, Mecha Wolf. Lo lleva y buscaba el giro. Atención, que y viene con su suplex, pero fallido. Patada excelente. Ahí muy bien, acomodándole todas las muelas y los colmillos ahí que tiene. Aplicaba DDT. Y tremendo. Ahí doble lazo de poder de los dos, ninguno de los dos. Y al final las patadas, Gustavo, se miden frente a frente. Se conocen, se conocen de principio a fin. ¿Qué anda de metiche y tu primo el Chapín ahí haciendo la pose también? Par de patadas. Oráculo. Y este que es nada más y nada menos el tercero en discordia, Gustavo. El Rey Horus. Patadas van y vienen por metiche. Deluxe ahí. Lo que ha venido a hacer Deluxe en la vida de Mecha Wolf, Gustavo, ¿eh? Ve nomás con qué se está rozando con Oráculo, un luchador internacional, por favor. Ah, por favor. Pierrotazo. Ahí lo tiene colgado, tendido a Rey Horus desde la tercera. Y tu primo el Chapín les dice que no pueden estar ahí. Otro más, Oráculo, ve nomás. ¿Cómo le dijiste a Mecha Wolf? La nueva rebelión, ¿cómo se llama? Gustavo, por favor, son... Instruyeme. La rebelión Black. Ok. Para que aprendas, Gustavo. Mientras tanto, brinquito, Rey Horus. Atención, van al giro. Cuidado, barrida de béisbol por parte de Rey Horus. Y con esta patada, muy bien. Perfecto ahí con esta patada. Viene Rey Horus. Pasadita, salita de bandera, equivocación, lo jala la melena, el greñero piojoso, viene ahí Rey Horus, tijeras excelentes sobre Deluxe, viene, va a volar, 3-2-1, otra vez tijeras en el área de ringside, llevándose la basura a su lugar. Espectacular, Gustavo, lo que ha hecho Rey Horus, el más confundido, y acá brinca Oráculo, tremenda patada, en ramberse, atención desde segunda. Estrella fugaz preciosa, Gustavo. Pero más, vuelve a meter a Rey Horus. Atención, este es Oráculo desde la tercera. No se cansa, Gustavo. Y con las rodillas impactando la humanidad de Rey Horus. Qué buena lucha la que estamos viendo. Gracias, Oráculo. Van al juego de cuerdas. Atención, Uy, lo jala tremendo y se para ahí. Oráculo, así está gritando la gente. Hey, y viene Extreme Tiger.
Hoy, hoy. No, Gustavo. Escucha la afición. Es que esta echándole gente. Echándole porras. Dios mío, Gustavo. Oráculo. Y acá stream. Ahí está Extreme Tiger, el internacional, el único, el de Tijuana, el que ha andado por Japón, Estados Unidos, por el Reino Unido y por el todo el globo terráqueo. Viene, tremendo, falla lazo, el enganche de Extreme Tiger, el que ha volado más que una azafata de Aeroméxico. Y brincan, atención, cuidado, falla lazo, otro más, y va a venir ahí con la patada. Muy bien, Extreme. Ay, excelente, señor. Esas patadas son marca registrada, por supuesto, Extreme Tiger, la calidad de este tijuanense haciéndose notar en el ring de The Crash Lucha Libre, aplicando ahí sobre el plexo solar, partiéndole el pecho en dos. Muy bien, la gente apoyando al de Tijuana. Y acá le tiene este, otro. Tiene que darle otro, lo que el puerco quiera. Y por primo el Chapín ahí de adorno. El Chapín sintiendo todos los y castigos. Entra Meca, muy bien. Y acá lo jalan. Y Chapín, por favor. Eso, rómpelo. Rómpelo, hace gato. Y tremendas patadas direccionadas sobre el cráneo de Extreme Tiger. ¿Qué ejecución, Gustavo, por parte de Mecha Wolf y compañía? Es un palero, de verdad, una camiseta negra y va a decir, ay, es de la Rebelión Black. Gustavo, yo soy miembro de la Rebelión Black, por favor, pero eso tú no lo entiendes, Gustavo. Y acá, mira, viene Mecha, ya está midiendo a Rey York. ¡Ole! Le está diciendo el Chapín que de a uno, por favor, pon orden. El Chapín apenas puede hablar español, Gustavo, por favor, que va a poner orden. Y acá, mira, eso, Jarabe Tapatío, vean cómo le bailan, eso. Chapín, eso dale, es descalificación. Dale. No, no es descalificación de nada, Gustavo. Pegándole al pobre de Rey Horus. La Rebelión Black imponiéndose. Lo mejor que puede haber pasado fue que llegara de Nuke para sacar ahí a Bestia 666 de la ecuación, por favor. Ahora Gustavo. Resulta. Brinquito, ahí por parte de Rey Horus. Buscan los dos y ¡uy! Rompe caras. Y viene la patada. ¡Uy! Triple rodillazo. Una especie de Big Trigger, Gustavo. Sobre el sol de Tijuana. Castigos internacionales, velo más. Y acá le dice, tranquilo, ven, ven. No te va a pasar nada, Bestia, ven. Pero solo, confía, a ver, solo, Bestia. Solo, mano a mano, a ver si es cierto. Y ahí viene, le dice, Mecha, por favor, hermano, yo quiero arreglar todo contigo. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Deluxe, ve nomás que tercia, no, Gustavo. No puede ser, me debería darle vergüenza a Mecha inmemorables, Wolf. Rudas. Y mira, acaba. Mecha Wolf, te debería dar vergüenza. No, Gustavo. ¡Otro más! No puede ser posible. Ahí vergüenza tenemos. Bestia, Gustavo. ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es muy eso? Bien, muy bien. Tan malo como los tacos de allá, pero bueno. No, Gustavo, es un manjar culinario, los tacos de Mexicali, pero no está listo para esa conversación. Deluxe viene con el sol de Mexicali. Es un gusto, tu gusto culposo. No, no, Gustavo, no. Y acá, mira, Bestia. Lo van a llevar al esquinero. Atención, se impulsa de Mecha Wolf. Tremendo, ahí el lazo. Precioso y oráculo. Salida de bandera. Salida. Cuidado, uy, qué doble patada. Tremenda la patada doble. Y contra lona de poder de Deluxe sobre Bestia. Dímelo, Gustavo, dímelo cómo le están pegando a tu Bestia. Ahí viene. Oráculo haciendo planchita. Excelente. Y cuéntale. Uno, no. Pero va la pose. Dos. Mira, cerquita, cerquita, pero dos nada más. Sí, llegó entró Extreme metiche, Tiger. Extreme Tiger, como siempre. De metiche, Gustavo. La nueva familia de Tijuana. Hazme el favor, la nueva familia de Tijuana. Eso de la familia de Tijuana está más tijuaneado que Explorer Bicolor, Gustavo, por favor. Más tijuaneado que tú. Mira, ya va a entrar Oráculo. Le dice, vamos a dar una elección al Miau Miau. Ya lo agarran. Y lo agarran como Cristo. De los brazos. Atención, cuidado. ¡Eso! ¡La puertita, Gustavo! La puerta prohibida. De Forbidden Door, Gustavo. Y mira, Mecha Wolf. ¡Eso! Patada sobre el que alguna vez fue su hermano, Gustavo. Pero es peor que Caín, Bestia. Es lo que tú no te das cuenta, Gustavo. Por favor, el que es peor que Caín es el Mecha Wolf. Peor que Judas, Gustavo. Como Deluxe. Por eso se encontraron ahí, se enamoraron los dos y se dieron un abrazo. Y mira, acá los dos haciendo lo que mejor saben hacer, fechorías, Gustavo, sobre el bando técnico. La gente grita, oráculo, oráculo. Muy no, bien. Grítalo como es. No, y no. Sale ahí
colgado como ropa sucia. Ahí codazo sobre Oráculo. Y ahí está la patada de Bestia sobre Mecha. La respuesta de los técnicos si viene sobre las cuerdas. Y ahí muy bien el castigo, patada doble sobre Oráculo y Mecha. Y viene, preparen, apunten. Dímelo, Isauro, por favor. La pista de control por encima de la tercera Bestia, Rey Oro. ¡Wow, Gustavo! Ni permiso para despegar, me dieron chance. ¡Qué bueno, Gustavo! Recuerdo de lujo para los aficionados de primera fila. Atención, es Twin Tiger contra Deluxe en el centro de los encornados. En el giro, Felino por parte de Extreme. Falla el golpe. Se trae el esquinero. Muy bien, ahí está la patadita cortita. Viene Extreme Tiger sobre la tercera. Ahí lo tenemos, el vuelo, planchita cruzadita. Oye, si es un mini, Gustavo. Ahí está. Respeta, por favor. No, ¿qué pasó? Ahí, codazo en la nuca, codazo por parte de Luz. De conejo. Y viene otra vez. ¡Uy! Tremendo movimiento de judo que acaba de hacer Extreme Tiger. Perfecto. Y a tiempo. Cuidado. Planeando el próximo castigo. Viene. ¡Uy! Muy bien, muy bien. El lazo de Luz. Cuéntale. Uno, dos. Llega tiempo. Rey Horus con la patada. Como salero, Rey Horus. Pero bueno, no acá puede faltar. No, Gustavo Toba. Lo llevan al esquinero. Castigan el abdomen. La parte inferior de Rey Horus. Está enojado de Lux, el capitalino. El de México. Ay, se tragó el esquinero. Error. Y patada. El castigo por parte de Rey Horus, el sol de Tijuana. Viene sobre el esquinero, pide el apoyo del público. Vamos a ver. Y preparen, apunten. Ahí está la planchita. No, no, no. Uno, dos nada más. Muy bien, The Oracle, mi amigo. No, porque no empieza ahora, No, The Oracle, ahí. Es que él es de allá, Gustavo. Pero bueno, viene, lo lleva el esquinero. Patada tremenda de Oracle. Otra más para cobrar las amalgamas. Y viene. Y los molares. ¡Uy! Corta diamantes. Cuéntale. Y uno, dos nada más. Bestia arruinando las todo. Greñas piojosas que tiene. Cachetada va, cachetada viene. Codazo va, codazo viene. Y viene Bestia ahí. ¿Qué? Enseñándole a la Bestia señal. Tremenda patada de Oracle ahí sobre Bestia. Y dice, se acabó, ya me enfadé. Que mi vuelo ya sale. Ay, qué patada de Bestia, otra más. Y muy cortito esa guillotina. Ahí está, ahí enganchándolo de ese cuello. Y ahí está Bestia Drivers. Y dime, uno, nada más. Nada más. Muy oportuno, Mecha Wolf dice, no, tranquilo, compadre. Eso, diles, lo vi malo, diles. Él está en lo correcto, Gustavo. Porque Bestia estaba distraído ahí con tonterías, como siempre. Y lo lleva el esquinero. Brinquito ahí por parte de Bestia. Va a venir con el lazo. El enganche. Tremenda patada preciosa después del giro de Bestia 666. Sin luchar, sí sabe, qué Gustavo. Qué bueno que lo reconoces. Está confundido. Y viene por las cuerdas. ¡Oh, paso tremendo! Lo lleva al conteo, pero no. Rodillazo. Cuéntale, y parece cuéntale. Que se acabó. Uno, dos. ¡Ay, Gustavo! 85 segundos cerca, Isauro, cerca. Mecha Wolf pidiendo el apoyo del respetable. Lo consigue. La gente lo fue a apoyar a Triple Manía, Gustavo. Y la se gente salva. Sabe quién es el mejor de estos se dos. Se salva Bestia. Y está ahí preparando el castigo, ideando la maldad. Este Mecha Wolf. Dímelo, Gustavo. Pidiendo dímelo. El apoyo del público. El lobito malo desde la tercera. Y Bestia arruinándolo. Se como le siempre. Durmió. No. Y Bestia está respondiendo. Vamos a ver qué va está a hacer, planeando, Gustavo. Bestia. Un paquetito ahí desde lo alto. ¿Será posible que se atreva, y Gustavo? Y la lucha de poder. Se conocen tan bien, Isauro. De acá viene. Eso, mordida por parte de Bestia. Pensé que era eso, pero no. Vámonos. Ahí como las que da el dragón. Mientras tanto, ya se va la tercera. Este que es nada más y nada menos que Mecha Wolf. ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Viene Bestia con patada. La patada en todo lo alto, Gustavo. Chilena que vio el gol y lo dejó groggy. Y ahí está, que está intentando una locura, Bestia. Están castigando. Ahí en la tercera. Y los dos ya están extasiados, ya están cansadísimos. Extasiados, Gustavo, extasiados, exhaustos, Gustavo. Y mira, ahí va, ¿qué es lo que van a hacer? Algo de locura. ¡Oh! Pinzas preciosas por parte de Bestia.
y sacar de circulación a Mecha Gutz, que se duele. Súper, súper pinzas aplicando. Viene el castigo. Viene Deluxe y viene Extreme Tiger. Lo rebota sobre las cuerdas. Parrita Baseball aplicando el castigo y también aplicando la barridita. Viene Extreme Tiger, lo lleva a la primera. Y ahí, Gustavo, no se vale porque le puedes pegar a algún aficionado inocente. Y ya le dio una silla para dársela a Extreme y toma. ¡Uy! Dios mío. Pobre. Ahí de... Que se ponga trucha, Robocop, por favor, también, Gustavo. Si no, se lo van a llevar. Acá está Extreme Tiger. Viene, ahí está. Y va a volar Extreme Tiger. ¿Cuál gato trae el felino? ¡Ahí está! ¡Electrop Super! Dios mío, Gustavo, qué lucha estamos teniendo. Acciones todas partes en la lucha estelar de The Crash. Lucha libre. Y me parece que hay más, Gustavo. ¿Quién viene ahí? ¡Uy! ¡Oráculo! ¡Qué lance! ¡Qué lance de The Oracle! Sorprendió a todos, propios extraños. Y viene Mechabot. Está arriba. Va sobre la tercera. Sí, está esperando. ¡Se equivocó! ¡Qué marrullero, bestia! Por ¡qué marrullero! Supuesto, no, por supuesto, no le movió las cuerdas, bestia. Y dice, se acabó. Se acabó. Y prepara el Bestia Primer. Ahí está. No, Gustavo, así no. Se acabó, Isauro. No puede ser, así no, Gustavo. Esto es todo para Mecha Wolf. Y ahí viene Rey Horus para rematarlo con ese Flog Splash con giro. Le deja la mesa servida, bestia, que está medio moribundo. Ya va el conteo. Dímelo. No. Uno. No. Dos. No. Bien, Rey Horus. ¿Qué? Hasta que entendió, por favor. ¿Qué? Por fin le subió a Gualtinapa a este muchacho. Son Gustavo. Del mismo no, equipo. Lo está ¿qué entendiendo? Le está pasando a Rey Horus? Mira, está cansado de ser un segundo, Rey Horus. Eso. No, muy ese bien, Rey Horus. Bienvenido a la Rebelión Black. Y tremendo Big Trigger por parte de Mecha Bull. Rodillazo. Uno, dos, tres, 4,000, 5,000. No se iba a levantar. Y qué bueno que no se levante, porque esa es la nueva familia. Explícame qué está pasando. Gustavo, no puede ser. No puede ser. Convence a la gente y se dio cuenta Rey Horus que estaba equivocado. Gana la lucha tu nueva Rebelión Black. Mecha Wolf, Deluxe y Oracle. Y Rey Horus, te faltó decir. No puedo creerlo. Lo que se ve no se juzga, Gustavo. Señores, si les gustó The Crash Lucha Libre, no se pueden perder lo que viene en la siguiente función de The Crash. Así es, amigos, nos despedimos. Esto fue The Crash Lucha Libre.